Bueno, estamos en la casa de Yanil Valenzuela, que es una ciudadana de nuestro medio, quien, lamentablemente, ante los días de lluvia, tiene que afrontar lo que le pasa a muchos vecinos, ¿no? Que se le llueva, en este caso, la vivienda. Y, bueno, lo que ella está necesitando de todos es ayuda, ¿sí? Porque justamente no puede seguir viviendo en estas condiciones y necesita alquilar otra casa. Es por ello que estamos con Yanil. ¿Cómo estás, Yanil? Bien. Bueno, contanos un poco tu historia. Vos tenés 3 chicos. Sí, tengo él y 2 ella y ella de 10. Bien. ¿Qué edades tienen? Él 1 año y medio, ella 5 y Sol 10 años. 10 años, bien. Sí. ¿Y desde cuándo están con este problema? Sí, desde la vez pasada del granizo fuerte, ahí me rompió todas las chapas y cada vez que llueve así estoy. Bien, bien. Hoy, bueno, con esta lluvia de hoy también comenzó a lloverse por todas partes, ¿no? Ahí, en todos lados. Bien. Y el video que subí es de asado donde tengo la bomba del agua, que es eléctrica, que ahí es donde se me llueve todo. Exactamente. ¿Hace cuánto estás con este problema, más o menos? Y hace 1 mes, más o menos. Bien. Yo hoy fui a la salita, sí, que es ahí donde me pertenece, fui a hablar con la asistente, pero ahí justo no estaba. Y bueno, lo que yo necesito es que me ayuden a pagar el alquiler, que bueno, una chica me dio 3.000 pesos. Bien, para vivir en otra casa, porque esta casa tampoco podés seguir alquilando, o el dueño no quiere seguir alquilando. Sí. Yo acá no estoy pagando alquiler porque a mí me la prestaron. Bien. Pero también tengo que irme porque el dueño, es decir, no puedo seguir acá. Está bien, está bien. O sea, vos necesitas ayuda para poder alquilar otra casa en 3.000 pesos. Sí. ¿Sí? Cuanto antes posible, mejor, ¿no? Porque con estos días de lluvia también tenés que estar con los chicos y justamente con toda la casa llena de humedad porque no se te termina de secar, ¿no? Siempre queda así, 1 semana, 2... Y bien. Bueno, y ahora con estos días 3, 4 de lluvia, vivo así. Bien. ¿En qué dirección estás actualmente? Estoy en calle 17, entre 38 y 39. Bien. ¿Tenés algún número de teléfono para que te puedan contactar? Sí, 2922-426300. Ese es el número mío. Muy bien. Bueno, queríamos mostrar un poco la historia de Yanil y su familia, por lo que tiene que atravesar. A ver si por ahí entre todos, también entre el municipio, le pueden dar una mano para alquilar una vivienda. Vemos en este momento, ha parado de llover, pero sigue goteando aquí en uno de los sectores, como tantos otros, que ya vamos a mostrar. Así que bueno, si podemos ayudarla, seguramente ella y su familia van a estar más que agradecidos.